Michoacán. Tierra de historia, leyenda y tradición. De mujeres y hombres ilustres, de gente emprendedora, trabajadora, abre sus puertas este 2017 al primer Congreso Internacional de Prospección Subterránea. Uruapan es el anfitrión de este importante evento que nos colocará una vez más en el panorama internacional y nos permitirá descubrir los secretos, leyendas, mitos y sorpresas que tiene guardados para nosotros el subsuelo de esta tierra. Bienvenidos a este documental, en donde iremos de la mano de expertos en geofísica, arqueología, arquitectura e ingeniería para descubrir juntos y a partir de una investigación científica qué es lo que guarda el subsuelo de esta tierra, cómo interpretar los vestigios, construcciones, ruinas arqueológicas o pasadizos secretos. Debajo de esta tierra existen infinidad de elementos que nos ayudarán a contar la evolución de los habitantes de esta tierra y el desarrollo de sus pueblos. Vamos, acompáñenme. Emprendamos esta maravillosa aventura. La geofísica, arqueología, ingeniería y arquitectura unen sus características en el primer Congreso Internacional de Prospección Subterránea en Michoacán. Y sus mejores exponentes coinciden en Michoacán en búsqueda de respuestas, muchas respuestas. Tenemos dentro del grupo arquitectos, arqueólogos, historiadores, geólogos, geofísicos, con los cuales vamos a integrar todas esas disciplinas para darle las respuestas a las investigaciones que hemos realizado mediante la aplicación de los métodos geofísicos. El ingeniero Villa encabeza el grupo de científicos que estudió durante varias semanas las condiciones del subsuelo en Uruapan, Tzintzuntzan y Morelia. Con métodos de estudio no invasivos, recorrieron calles, edificios históricos, casas particulares y lugares públicos. Su metodología incluye dos sistemas de levantamiento de datos y toma de muestras. En ambos, equipos especializados observan, detectan y documentan las condiciones subterráneas. Son métodos geofísicos diferentes. Uno es el georradar de penetración terrestre, como tú dices, el carrito. El carrito simplemente es un odómetro que nos permite medir y registrar la distancia que se está adquiriendo con las antenas blindadas del georradar. Es una técnica que pertenece a los métodos electromagnéticos de prospección. Es un método geofísico, no invasivo. El georradar es operado por un especialista en geofísica, la ingeniera Gloria Hernández López. El georradar lo único que te toma, solo vemos condiciones del subsuelo, ¿no? No puedo decir que tengo una oquedad o un túnel, como dices que estamos buscando. Para empezar, la imagen que me arroja, ¿has visto cómo se ve el radiograma? Es un radiograma. Entonces, lo único que yo puedo medir conforme voy avanzando sobre el terreno es la distancia. Este radar trabaja con ondas electromagnéticas. El uso del georradar requiere un previo conocimiento del terreno a analizar. En el caso Michoacán, el equipo multidisciplinario escuchó también las diferentes versiones históricas, urbanas y tradicionales sobre los sitios donde se realizó el trabajo de prospección y levantamiento de datos. Es un conocimiento que viene en las ciudades y que ha prevalecido a través de los años. Nosotros no podemos negarnos a desechar alguna idea de algún cronista, algún historiador, sino simplemente tenemos abierta la ventana. Las personas que vieron trabajar a este equipo en las diferentes sedes que se prospectaron pudieron ver cómo se tendieron líneas de cableado en alguna superficie a estudiar. Se colocaron electrodos en contacto con la superficie del suelo y se procedió a aplicar corriente eléctrica para medir lo que estos expertos llaman la resistividad eléctrica del subsuelo. Es el segundo método aplicado en este estudio en campo. Yo inyecto corriente al terreno a través de
dos electrodos, es un dipolo. Esta va a atravesar por las distintas capas del subsuelo y la vamos a estar leyendo con otros dos electrodos o dipolo también, diferencia potencial o voltaje. Al realizar todo este estudio se hace una configuración y entonces ya se pueden observar las variaciones de resistividad. Este trabajo implica paciencia, recolección de datos, interminables pláticas de análisis, uso de programas computarizados para su recolección, comparación y análisis, pero sobre todo la conjunción de conocimientos de diferentes materias. Por ello, el equipo interdisciplinario no solo conjunta ingenieros, arquitectos o geofísicos, incluye también el trabajo de un arqueólogo reconocido. Como parte de mi formación también tuvimos algo que ver con estos métodos de geofísica. Nosotros los tomamos y los retomamos en la arqueología como pruebas de arqueometría. Primero, pues yo soy de Uruapan, entonces para mí es un orgullo poder estar participando en este proyecto, más que nada por el hecho de que es mi tierra, ¿no? Yo siento que pertenezco a este lugar y al momento de que estamos trabajando, yo conozco las calles, yo conozco los lugares, yo he escuchado las historias que nos cuentan tanto los abuelos, la familia, los amigos, ¿no? Que aquí hay túneles. Durante los trabajos de esta prospección, el equipo multidisciplinario tuvo varios retos que superar. Uno de ellos, la humedad del terreno. Los días lluviosos en Uruapan, Sinsunsan o Morelia podrían alterar los resultados de las lecturas. Por ello, muchas veces fue necesario repetir dos o hasta tres ocasiones las lecturas en ciertos lugares para asegurar un mejor resultado. La prospección es un método no invasivo que evita que se hagan excavaciones por todos lados en búsqueda de oquedades, o como ellos lo llaman, anomalías. Su uso científico tiene también aplicaciones en la arquitectura. Pues yo creo que lo que podría ayudar sería una excavación, pero tener excavaciones por donde quiera. Creo que esta es una de las técnicas más acertadas por la cuestión de que no es invasiva y nos permite leer el subsuelo, porque otras técnicas ya son invasivas y sería un poquito más complicado. Estos trabajos sirven mucho para la toma de decisiones. Creo que algo muy, muy importante aquí en Michoacán es la conservación del patrimonio y todos estos trabajos de geofísica y todo, la interdisciplina que manejamos aquí, ayuda en la toma de decisiones técnicas en cualquier proyecto de intervención. ¡Ay, mi tierra! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir. Así comienza la letra de una popular canción. Y sí, Uruapan, ciudad sede, nos muestra muchas bellezas, sitios llenos de cultura, lugares históricos. Uruapan también presume de ser el líder en la producción mundial de aguacate. Y hoy por hoy es la sede del Congreso Internacional de Prospección Subterránea. A partir del primer Congreso de Prospección Subterránea, mi tierra también presume de entrar en el interés mundial de los expertos en este tema y compartir los conocimientos obtenidos. Estas prospecciones pretenden investigar y localizar los vestigios posibles de anomalías y construcciones bajo tierra. Esto, desde luego, detonará
muchas cosas para las poblaciones en las cuales se están haciendo estas investigaciones. Primero, se darán a conocer estatal, nacional y mundialmente. Esta aventura se dio a conocer públicamente en junio de 2017. Fue un banderazo de arranque del director del Congreso, Salvador Delgado, con autoridades municipales de Uruapan y de instancias culturales y turísticas de Michoacán. ¿Pero por qué Uruapan? Uruapan es la segunda ciudad más grande de Michoacán. Tiene 315.902 habitantes según el censo más reciente, aunque hay quienes afirman que ya supera el medio millón de habitantes. Esta ciudad tiene dos historias. Una, su etapa indígena o prehispánica, y otra, la de su refundación por el evangelizador español Fray Juan de San Miguel. Uruapan fue el resguardo del último emperador purépecha Tanganzuan II, razón por la cual se presume que pudiera haber bajo su subsuelo vestigios de ruinas purépechas derruidas durante la evangelización y construcción de templos. Y aunque historiadores como el profesor Francisco Hurtado sostienen que aparte de ruinas arqueológicas no hay motivos para pensar en que haya conexiones subterráneas en Uruapan, la leyenda urbana existe, y habitantes de esa ciudad afirman que sus antepasados conocían de este tipo de construcciones. En el periodo prehispánico, los indígenas se movían en su territorio. Ellos no tenían necesidad de moverse en otro ámbito que no fuera la superficie de la tierra. Posteriormente, en la fundación ya de Fray Juan de San Miguel y con los barrios, pues no había necesidad de moverse de otra manera. Esta es una casa del centro de Uruapan. Su actual propietario, Salvador Luna, descendiente de los dueños originales, cuenta una de sus crónicas urbanas. Bueno, aquí donde estamos es en una casa que se construyó en 1857. Mi abuelo la compra en 1934 y desde entonces, bueno, escuchaba yo a mis tíos que decían que cuando la Revolución Cristera construyó, pues que había túneles y que se intercomunicaban todas estas casas, ¿no?, por abajo. De sus memorias de adolescente, el señor Luna asegura que escuchó pláticas interesantes que describen pasadizos que comunican diversos inmuebles del centro de Uruapan y que hasta había mapas que lo señalaban. Acabamos de ver hace rato un plano de Uruapan de 1897 en el cual está registrado un río que pasa, no sé si exactamente aquí abajo o atrás de esta casa, ¿no? Su relato nos llevó con el catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enoc Pedraza, historiador uruapense que ha recopilado historias y relatos. En un recorrido por las calles de la Perla de Cupatitzio, señaló sitios y calles por donde se presume existieron los famosos pasadizos. Fue, por decirlo menos, una experiencia que nos despertó la curiosidad y el misterio. Entonces estos túneles se construyeron durante el proceso de independencia o desde la colonia. Para mí que alguien desde la colonia, pero se actualizaron y se reconstruyeron durante la independencia. Con el catedrático universitario pudimos entrar a la escuela primaria Vasco de Quiroga, un lugar clave de la historia, que antes de ser escuela se dijo que fue un colegio de monjas y estuvo en manos de religiosos en algún periodo del pasado. Aquí se dice que existió un pasadizo que comunicaba directamente a uno de los templos del centro de la ciudad, aunque fue tapado con cemento y ladrillo. Si yo te lo mantengo, es aquí, y no allá ni acá. ¿Por qué? Porque va para allá, se da más cerca. Sin embargo, otras versiones señalan que ese inmueble también fue utilizado en algún tiempo como cárcel, por lo que existió un socavón o excavación, pero no un pasadizo. Es lo que llegó a existir ahí, y fue tapado por no tener relevancia histórica. El cronista de la ciudad dice que él pudo observar ese lugar antes de que fuera tapado. Aprovechando la escalera que tapaba la visibilidad, hubiesen escarbado, porque había que darle un poquito vuelta a la escalera, una escalera de,
bueno, de cantera, ahora no recuerdo bien, pero había que verla hacia abajo, un hoyo, un socavón, efectivamente. Yo traté de entrar un poquito, observar con esa inquietud y no le vi continuidad. No entré, no supe hasta dónde tenía la posible profundidad. El mismo profesor Hurtado reconoce haber escuchado de diferentes personas la versión del pasadizo tal como lo afirma su colega Enoc Pedraza. Algunas gente dice, no, es que hay un túnel de esta escuela hacia la Guatápera, y de la Guatápera continúa el túnel a la parroquia, y de la parroquia se extiende hasta una escuela que se llama Vasco de Quiroga. La prospección nos dará una idea de la existencia de estos túneles y su correlación con los mitos y leyendas que se han tejido a lo largo del tiempo en esta hermosa ciudad, también conocida como la Perla del Cupaticio, que, sin haber sido sede del Imperio Purépecha y tampoco capital de la corona española, sí ha tenido un papel determinante en la historia de Michoacán y de México. En el arranque de su trabajo, el equipo de expertos realizó estudios muy completos, pacientes y profesionales en diferentes áreas del centro de Uruapan. Junto con ellos vimos también la labor de un apasionado de los temas de prospección, Hazael Delgado y su hijo Morgan, quienes también aplicaron aparatos de alta tecnología para aportar datos a la investigación y al Congreso Internacional. La Guatápera actualmente es un museo de arte popular indígena, pero en la antigüedad era usado por los habitantes de la región, por los indígenas, como un centro de comercio y de reunión. Aquí traían todos sus productos artesanales, agrícolas, y los intercambiaban, realizaban el trueque y llevaban a su pueblo el producto que les hiciera falta. Era muy querido este lugar por los indígenas, por su significado de convivencia. Y bueno, tú nada más imagínate, José Luis, que aquí abajo pudiera haber un pasadizo secreto, que pudiera cruzar un túnel. Increíble, ¿no? Bueno, pues mientras te lo imaginas, vas pensando en eso, yo me voy comiendo un taquito de carnitas, ¿cómo ves, no? Y bueno, después de disfrutar estas ricas carnitas, nos disponemos a conocer los resultados que efectivamente confirmaron la existencia de un túnel en el subsuelo de la Guatápera. Hicimos el 3D en el centro de Uruapan y aquí encontramos dos animalerías importantes y se hizo el modelo en 3D. Entonces, tenemos las anomalías que entran por los costados, pero si hubiese continuidad, pues hubiéramos tenido todo esto con un alto resistivo rojo. Entonces, tenemos zonas que sí se marcan, pero zonas que no. Entonces, pensamos que nosotros están colapsados en intervalos, ¿no? Esta primera conclusión del equipo de investigadores significa que sí hubo un túnel debajo de lo que hoy es el patio de la Guatápera. Pero este con el tiempo ha sido parcialmente tapado por asolve natural o derrumbes. Las anomalías que encontramos fueron anomalías con altos resistivos, pero no tan grandes para pensar que están vacías, sino que muchas anomalías seguramente están colapsados o rellenados esos espacios, pero sí manifiestan la geometría que nosotros estábamos pensando que fueran, igual en este sitio en Uruapan. Esta es la calle Vasco de Quiroga. En Cupaticio también hay dos anomalías importantes. Aquí en el radagrama también las encontramos, correlacionando las dos de buena forma. La primera parte de la aventura quedó cumplida. Confirmado que hay túneles en el subsuelo de Uruapan. Y ahora, a continuar rumbo a Sinsunzan y luego a Morelia. ¡Vamos! Ya escuchamos que en Uruapan sí se encontraron túneles hechos por el hombre, pero los descubrimientos de Sinsunzan prometen ser mucho más intrigantes y reveladores. Lugar de colibríes, como se traduce su nombre al español, Sinsunzan
fue capital política, económica y religiosa del Imperio Purépecha y se consolidó en toda la época prehispánica como el grupo dominante en la región. El guerrero purépecha Tariacuri fundó esta capital de lo que sería su imperio en el siglo XIV de nuestra era, iniciando con ello la historia que floreció bajo los reinados de sus sobrinos Irepan y Tangaxuan. Su poder y dominio de toda la región hacen que ahora sus vestigios arqueológicos sean motivo de estudios para saber sus costumbres y desarrollo. Por ello, el estudio del grupo de expertos trabajó bajo varias preguntas. La zona de desplante de la roca sana y la zona y la cota donde está plantada la zona arqueológica hay un desnivel de aproximadamente 13-14 metros. Entonces, aquí surge otra pregunta. El relieve natural del terreno de Tsintsunshan está 14 metros más abajo, lo que indicaría que hay más estructuras arqueológicas abajo de ese sitio, o es una zona de relleno que va perdiendo cota a lo largo que se acerca a la zona del lago. Entonces ahí crecieron más hipótesis en función de los resultados que se han dado. Aquí, más que buscar túneles o anomalías, como le llaman los expertos, se trabajó bajo la premisa de saber cuántas etapas de construcciones albergó esta zona durante el dominio de los purépechas, que fue un reinado largo que resistió incluso los primeros años de la conquista. Aquí vemos en este radiagrama, aquí arriba, una fuerte reflexión que coincide con un alto resistivo. Aquí igual. Bueno, sí encontramos que existen muros perpendiculares a la línea de preferencial de las yácatas. Y los encontramos sobre los 6 metros y medio. Y, por ejemplo, en los radiogramas vienen casi desde la superficie a 1 metro y medio, 2 metros, como es en este caso. No solo una, sino 2 etapas constructivas diferentes por la profundidad en la que se localizan. El trabajo con los 2 métodos, la tomografía de resistividad eléctrica que inyecta energía al subsuelo y así percibe formas y oquedades y la presencia del georradar, fue particularmente complicada en esta zona por los espacios reducidos entre las construcciones. Pero aún así, obtuvieron el resultado que permitiría saber a los arqueólogos dónde realizar excavaciones para futuros hallazgos. Al tener mapeadas todo el área de Tsintsunshan, pues sí encontramos que después de los 12 metros hay un alto riesgo que muy probable es la primera etapa constructiva, donde están los muros que se vieron con georradar y con tomografía eléctrica y que están cubiertos por la primera capa de 1 metro de relleno. Entonces, ahí los arqueólogos tienen tela de dónde cortar para sus próximas excavaciones y exploraciones. Los expertos dejan una tarea muy importante a los arqueólogos: descifrar a qué época corresponden decenas de restos humanos, cráneos principalmente, en un área específica de estas yácatas. Aquí ya estamos en la zona donde se encontraron los restos humanos. Nosotros le pusimos ese losario, pero los arqueólogos, no recuerdo la palabra en purépecha, el nombre que se le asigna a esa zona. En la parte central de la anomalía, que es esta parte, este horizonte y esta parte, es donde se encontraron los restos. Este horizonte verde, los restos están exactamente arriba de la anomalía, que es la roca, en este horizonte verde. La parte azul es una zona saturada, pero el horizonte verde es donde están los restos. Pero la excavación de ellos solamente es de alrededor de 12 metros. Sin hacer una sola excavación, lo que precisamente refrenda la característica no invasiva de este grupo de investigadores, descubrieron el inicio de lo que seguramente serán importantes revelaciones ahora que los arqueólogos saben dónde comenzar a excavar.
Al ver que ese horizonte que contiene los restos se prolonga lateralmente, ahí surge la necesidad de que ellos van a extrapolar su excavación a ese nivel hacia los lados y muy probablemente encuentren más restos. Tras esta intensa actividad y asombrosas revelaciones de Sinsunsan, nos vamos a Morelia, capital de Michoacán y ahora también sede religiosa, donde son más numerosas y constantes las historias sobre pasadizos secretos y otros no tanto que comunicaban construcciones e iglesias de esta ciudad. El Congreso Internacional de Prospección Subterránea trabajaron también aquí en Morelia. Morelia es cuna ideológica de la independencia. Es tierra natal del generalísimo don José María Morelos y Pavón y es protagonista en diferentes épocas de la historia de México. Morelia posee gran riqueza cultural e histórica y también es dueña de cientos de leyendas que iremos conociendo en este recorrido de la mano de expertos, historiadores, científicos, pero sobre todo de sus narradores urbanos. ¿Será que podamos develar estas leyendas urbanas también aquí en Morelia? Las historias de boca en boca, esas que por generaciones han pasado de una familia a otra, en la que abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos que han habitado en Morelia toda su vida han contado, han escuchado o de plano las vivieron. ¿Y quién iba a pensar que una jovencita como Daniela Cienfuegos, a su corta edad, sabe las historias sobre los túneles de Morelia y hasta ha estado a la entrada de uno? Sí, he escuchado de túneles, pero la verdad nunca. Solo entré a uno en una ocasión, pero estaba clausurado. En su interesante charla, afirma que cuando ese túnel aún estaba sin clausurar, una de sus primas recorrió varios metros del mismo. Dice ella que alcanzó a llegar, piensa que fue como una parte de San Francisco porque sí estaba muy, muy, muy largo, pero que se sentía muy pesado, como si no pudiera respirar. Esta joven moreliana labora en una galería-restaurante que ocupa una casona antigua en el centro histórico de Morelia, el 252 de la calle 20 de Noviembre, a pocos metros del exconvento de Las Rosas. Ahí existe una habitación donde se localiza una oquedad, una excavación que se descubre tras abrir una losa en el piso. Aseguran que formó parte de un túnel. En una esquina de esa misma habitación, se hizo una excavación en búsqueda de la continuación del posible túnel y lo que encontraron aparenta ser unas escaleras. Interesante, ¿no? ¿Cuánto habrá de cierto en esto? Los historiadores mismos no se ponen de acuerdo. El doctor Sergio Padilla Punzo, cronista de Morelia y apasionado de sus historias y leyendas, nos lleva de la mano a saber todo lo que se ha escrito y dicho de este tema. Algunos historiadores mencionan que cuando llegan los españoles aquí, en 1541, pasa un poco de tiempo y se establecen en lo que es hoy las primeras manzanas, la plaza de armas, los portales, etc. Se dice que los españoles empiezan a descubrir algunos cauces de ríos subterráneos, que obviamente habían hecho una oquedad, un camino, y empiezan a utilizar algunos a su conveniencia. Los principales edificios históricos de Morelia, los que están en el centro, son protagonistas de todo tipo de leyendas de pasadizos secretos. Uno de ellos, el Palacio Clavijero. Aquí nos dijeron que salía un túnel que luego se dividía en tres, y esto me lo contó la bibliotecaria más antigua, que era una gente muy seria. Esta bibliotecaria, su testimonio cuenta que dentro de todo este proceso, a ella también le tocó la tarea de transportar todos esos libros a este espacio,
Y cuando llegaron al altar principal de lo que hoy conocemos como el Palacio Clavijero, ella se tropieza trayendo libros en mano. Entonces, para no caer de bruces, de boca, lo que hace es soltar los libros, cae enfrente de unas canteras que no es que se hayan roto, simplemente lo que hicieron las canteras es doblarse. En ese momento la bibliotecaria se da cuenta que hay un túnel y en ese momento da aviso a don Jesús Romero Flores, que en ese momento fungía como el director de esta biblioteca, para darle testimonio de lo que ella encontró. Don Jesús Romero Flores, gran escritor también, acudió, vio este túnel, vio este espacio, manda a llamar a dos profesores que fueron los que empezaron a introducirse en estos túneles con unos ocotes. El ocote realmente es una madera con una especie de resina que se prende fácilmente para poder alumbrarse dentro de estos túneles. Fueron caminando. Lo interesante de esta historia es que cuentan, el testimonio es que caminaron cerca de 20, 25 metros más o menos, y al llegar a esta distancia, este túnel se dividía en tres. Ahí entonces tomaron la decisión de que cada uno siguiera por diferentes caminos. El maestro Jesús Romero Flores cuenta que avanzó cerca de 100 metros más o menos y se encontró con un arroyo profundo, lo cual le impidió seguir caminando y regresó. Él se fue con rumbo hacia la Merced, si no me equivoco. La otra persona se fue con rumbo hacia la Catedral de la ciudad de Morelia y más o menos él calcula que debió de haber llegado a la altura del kiosco porque empezó a escuchar música. También regresó, no pudo continuar por lo pesado del terreno, lo fangoso. La otra persona también caminó rumbo hacia el Conservatorio de las Rosas, que hoy en día sigue siendo el Conservatorio de las Rosas, un lugar magnífico y precioso, y también cuenta que en ese espacio era imposible el terreno, era demasiada agua, por lo cual le impidió seguir caminando. Los zapatos incluso se le quedaban atorados en el suelo, en el barro, lo pesado que era el barro. Se tuvo que quitar los zapatos, agarrarlos con sus manos y regresarse. Los investigadores recorrieron con mucho cuidado los espacios permitidos dentro de este Palacio Clavijero y sus hallazgos coinciden o confirman la historia que recién escuchamos. Aquí estamos en el Palacio de Clavijero. Encontramos una infraestructura, pero aquí yo creo que ahí sí hubiésemos gustado hacer tomografías allá adentro, porque alcanza a ver este efecto grande. Pero se ve que está grande, ¿eh? Sí. Se ve que está grande porque ves desde dónde empieza el efecto. Aquí está el mercado de dulces, también tenemos la anomalía. ¿Qué otra cosa en común tenemos? Que todas las anomalías están casi a la misma profundidad. Casi todas inician entre los 9 y los 11 metros. Durante la grabación de este documental, pudimos ingresar a las catacumbas del exconvento del Carmen, hoy Casa de la Cultura de Michoacán. Estas catacumbas están unidas por un túnel que ilustra cómo pudieron haber sido los pasadizos de las leyendas. Esta historia gira en torno a un personaje que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo pasado. Su nombre era Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. Este personaje era una especie de Robin Hood del momento, ya que le robaba a los ricos para compartirle a los pobres. Ciertamente, él era un delincuente para las autoridades. Después de un tiempo, cometió un asalto en una joyería muy importante aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad de Morelia. Llegaron los policías, empezó la persecución, cuentan que Chucho el Roto conocía perfectamente los túneles de la ciudad de Morelia, por lo que en medio de la persecución huyó hacia una iglesia, entró en la iglesia, se escabulló entre los túneles. Después de varias horas de búsqueda, los policías igualmente entraron en los túneles y después de varias horas no lo encontraron. Cuentan que salió en la Cueva del Toro, que actualmente está ubicada en la colonia Isaac Arriaga. Nunca más se supo de él. Y finalmente nos llegó el momento. Estar en un túnel del centro histórico de Morelia. De hecho, pudimos entrar a 5.
Pero en este en particular, pudimos ver cómo se hace un recorrido semi-agachados. Pudimos observar cómo hay excavación para ir en diferentes direcciones y también llegamos a una especie de sótano, escondite o tal vez área de descanso. Estos sótanos eran comunes en muchas de las casas principales de la ciudad de Morelia y servían como bodega. Y después, ya con las persecuciones, la religiosa de los cristeros o la de Inés Chávez, cuando llegaban a asaltar aquí los gavilleros a Morelia, pues la gente escondía sus bienes, sus hijas, sobre todo las mujeres, con algo de alimento, quizá algún colchoncito para poderse dormir aquí en la noche, y duraban los 2 o 3 días que duraba la toma. No hay que olvidar que, de existir, todos los túneles de que hablan las leyendas en casonas, templos y ex conventos o monasterios, muchos de ellos estarán tapados o semienterrados por obra nueva o para ocultar definitivamente su existencia. Había al final pegado a la calzada una barda de 1 metro 20 centímetros, tapando lo que era el túnel, pero estaba lleno de piedras, ya lo habían tapado. Lo único que quedaba hueco era el arco de medio cañón. Platicando con los historiadores, con el arqueólogo que tenemos en el equipo y la historiadora, ella según dice que toda esa infraestructura hecha por los residentes de la zona, en ese tiempo no había refrigeración, ellos tenían que excavar en el subsuelo para hacer bodegas y guardar alimentos, guardar vinos y después esconderse de las revoluciones, de la guerra de los cristeros. Entonces hicieron esas infraestructuras y la forma era subterránea. Es la explicación que más lógica que podemos encontrar, ¿no? Este túnel ubicado en una casa cercana a la catedral, en esta dirección, de la cual no podemos revelar su ubicación exacta, nos muestra precisamente cómo pudieran estar ocultos esos pasadizos. Son 8.50 de alto. Entre lodo, tierra y restos de material recién excavado, se observan claramente 2 arcos de al menos 3 metros de altura que pudieran ser parte de una estructura mayor. Todo ello está bajo el nivel del piso en pleno corazón de Morelia. ¿Fue esto un sótano? ¿Forma parte de un túnel? Casi. Yo creo que pues, sí, un 80% coincidieron con todos los señalamientos que nos hicieron los cronistas y los historiadores por conocimiento previo de dónde había posibles anomalías. Entonces, pues sí hubo. Una de las conclusiones importantes es coincidieron en muchos lados las anomalías. Los 2 métodos funcionaron bien, a pesar de que la zona de lluvias, la temporada de lluvias afectó mucho el levantamiento con el radar de penetración terrestre. Cientos de familias que han vivido por años, quizá décadas, en el centro histórico de la ciudad de Morelia, han escuchado, han sabido, ya sea por experiencia propia o porque les han contado algunos vecinos, amigos o familiares sobre los túneles y experiencias de algunos recorridos en estos túneles subterráneos de la ciudad de Morelia, que bueno, pasaban sobre todo por las casas del primer cuadro de la ciudad y algunas tenían entradas o salidas en estas casas. En la investigación para este documental pudimos visitar las catacumbas subterráneas en el Templo de San José, una construcción donde se puede comprobar que en algún tiempo existió la costumbre de utilizar este tipo de pasadizos. No se puede precisar si ese túnel existía previamente o en alguna época decidieron usarlo como catacumbas o si fueron construidos ex profeso para ello. Las iglesias de los principales barrios de la zona centro de la ciudad de Morelia son las principales protagonistas de las historias de los túneles. Dicen que todas las iglesias se conectaban entre sí,
Seguramente muy pronto lo sabremos. Y se dice incluso que algún alto jerarca católico hace algunos años le pidió al gobernador que prohibiera la búsqueda de los túneles por todo lo que se podía despertar en contra. Este aparato indudablemente que va a dar luz, si es un túnel, a lo mejor lo dudamos, pero si es una cloaca o si es una conducción de agua, aquí tenemos nosotros datos de gente muy seria que dice que en su casa bajaban y había incluso pilares con arcos sosteniendo la calle. Si encontramos eso, pues sería fabuloso, ¿no? Para hacer negocios abajo o paseos o no sé. Pero indudablemente este aparato va a abrirnos ya de una vez por todas qué es lo que son y dónde están. Cada vez es más fuerte la certeza de que estos túneles hayan ido y venido desde la catedral hacia algún punto de la ciudad o hacia afuera. Estamos hablando de unos 200 metros, exacto, mucho, ¿no? Y bueno, resulta muy interesante conocer estas historias y leyendas que se tejen alrededor de la, insisto, posible existencia de estos túneles debajo de la ciudad de Morelia. Por supuesto, es que imagínate, sería increíble poder hacer recorridos y visitas guiadas a través de estos túneles. Esto daría un gran impulso a la industria del turismo. Inclusive sería como un redescubrimiento, ¿no?, de las ciudades de Morelia, de Uruapan, de Sinsunsan, y así poder compartir todas sus riquezas, poderlas presumir, poder disfrutarlas y, bueno, por supuesto, también poder disfrutar de la hospitalidad de nuestra gente. Y en Morelia, bueno, los dos métodos funcionaron bien. Someramente con el radar pudimos aislar el efecto de toda la infraestructura urbana somera. La técnica de tomografía de historia eléctrica que logró profundizar lo suficiente para encontrar las anomalías, ya sea naturales o antropogénicas, que pensamos son antropogénicas, rellenas o colapsadas. Las zonas de relleno no permitieron definir el terreno natural del terreno de la zona de Morelia. Esta es la revelación importante del equipo. Se sabía de los túneles de Morelia, pero es la primera vez que científicos expertos declaran su construcción antropogénica, es decir, hecha por la mano del hombre. En ello radica su importancia. Los datos fueron muy, muy precisos y muy, muy contundentes en cuanto a la correlación que nos dieron los cronistas y el doctor, de la posición de los lugares. Eso nos permitió nosotros poner ahí mucha atención espacialmente donde podíamos encontrar las anomalías, ¿no? Definitivamente la imaginación nos puede llevar a recrear las diferentes posibilidades que podemos encontrar de vestigios y túneles en la ciudad de Morelia, Uruapan y Sinsunsan. Pero la posibilidad real de descubrirlos y recorrerlos me hace querer compartirlo con todo el mundo. Ya me vi haciendo las visitas guiadas a mis amigos, mis familiares, el turismo nacional y extranjero, para poderles compartir un pedazo de la historia y la cultura de mi Michoacán. Conventos, casonas con muchos patios, recámaras con compartimientos secretos, todo esto y mucho más es lo que ha arrojado la investigación de historias y leyendas que se realizó paralelamente al trabajo de prospección subterránea.